Buenas tardes, con ustedes tenemos el programa audiovisual Rutas del Aprendizaje. Este es el módulo 1, donde vamos a conversar sobre el sistema curricular y los enfoques de los aprendizajes fundamentales. Esta es la sesión primera, que es el día de hoy, miércoles 22. Nos acompaña en esta sesión Lucho Guerrero, quien es el asesor pedagógico del Ministerio de Educación, del ministro Jaime Saavedra. Este programa que fue lanzado el 18 de diciembre con la presencia del viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, y la directora general de Educación Básica Regular, Patricia Andrade, lo que buscan es justamente acercar el trabajo de las rutas del aprendizaje a ustedes, colegas docentes, a lo largo y ancho de todo el país, y conseguir aclarar dudas, ahondar en los usos pedagógicos que podemos darle a las rutas del aprendizaje y entender un poco más la dinámica de lo que queremos lograr con la aplicación de estas rutas focalizadas en comunicación, matemáticas, ciudadanía y ciencias, esperando justamente de que estos instrumentos curriculares, instrumentos pedagógicos, los ayuden ustedes docentes en la construcción de su práctica docente y poder conseguir mejorar los logros de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros estudiantes en nuestras aulas. Entonces, como les decía hace unos instantes, Lucho Guerrero nos acompaña y vamos a dar inicio entonces a este programa del día de hoy para trabajar cuál es el enfoque que queremos darle a nuestro trabajo en las rutas del aprendizaje para poder orientar el trabajo que vamos a hacer en nuestras aulas en el año que viene. Vamos a un corte y después volvemos con Lucho Guerrero, con quien vamos a conversar y ahondar un poco el trabajo que está preparado para el día de hoy. Buenas tardes, casera. Dame una yuca y una mano de plátano. Esto también, mami. Pero no me alcanza, hijita. Mami, si alcanza, si dejamos un plátano, podemos comprar un mango. Matemática para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. Pablito, ¿cuál es la dirección de la feria? Mami, aquí dice Cuarta Feria Artesanal Regional, a 100 metros de la capilla. Pero, ¿dónde queda? ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí dice, avanzamos una cuadra y luego a la izquierda. A partir de hoy, serás mi guía. Comunicación para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. Buenas tardes de nuevo, volviendo con ustedes, queridos colegas. Les recordamos de que la página web donde pueden ustedes observar este programa que va a estar semanalmente en dos sesiones cada semana es algalutv.tv/rutas del aprendizaje. Ahí van a poder ustedes tener acceso a material que está siendo levantado para que ustedes se preparen, antecediendo a las sesiones que vamos a trabajar juntos semana a semana. También va a haber acceso al chat para que ustedes puedan interactuar con esos especialistas que se encuentran respondiendo y atendiendo cada una de sus preguntas, requerimientos de información y además poder interactuar con nosotros aquí en el set. Y finalmente, darle la bienvenida a Lucho, quien está con nosotros. Él es asesor pedagógico del ministro de Educación, el doctor Jaime Saavedra. Bienvenido, Lucho. Hola, estamos, ¿cómo estás, Paul? Felices de estar contigo. Pero antes, tenemos una sorpresita, Lucho, hemos preparado una encuesta porque queremos entrar un poco en calor en la discusión que vamos a tener el día de hoy. Y la pregunta con la cual nos hemos acercado a un grupo de profesionales, hemos salido a la calle a preguntarle, básicamente es si se consideran personas competentes en el oficio o actividad que ellos realizan y por qué. Entonces, el centro de la pregunta es,
el tema de la competencia, que es un poco lo que vamos a discutir el día de hoy con Lucho y con otras intervenciones que hemos preparado para el día de hoy. Entonces damos pase a las encuestas que hemos preparado. Sí, bueno, en la vida, bueno, me ha servido mucho el tema, sobre todo en mi rubro, donde de hecho es bien importante la parte teórica, pero la parte práctica es súper importante, ¿no? Entonces, el tema de actitud y motivación a mí me ha servido muchísimo, porque al margen de que pueden haber habilidades y conocimientos, el tema motivacional te hace ganar un 70% para llegar a tus objetivos. Para empezar, tengo que decir que yo amo mi profesión. Entonces, yo creo que eso hace que yo sea competente. Todo lo que yo realizo en mi carrera lo hago por placer. Eso hace que yo no me quede contento con lo que tengo, sino siempre quiera aprender más, siempre quiera profundizar más en mi carrera, siempre quiera trazarme retos más altos. Entonces, yo creo que el placer está muy relacionado a lo bueno que puedes ser tú en tu carrera. Sí, sí me considero competente, porque yo brindo todos mis conocimientos adquiridos universitarios, que en realidad es el 50% de toda una carrera, y de ahí las experiencias profesionales que me han ayudado bastante, me han ayudado a adquirir conocimientos de cada persona, de cada jefe, de cada subordinado, para yo llegar a realizar mis tareas, mis labores, lo que me encomiendan muy bien, ¿no? Sí, me considero competente porque cumplo con la misión, en este caso, del Cuerpo General de Bomberos, que es ayudar a las personas. Si bien me enseñaron muchas cosas que yo en el largo de mi vida no pensé nunca aprender, como primeros auxilios o el manejo de extintores, el manejo de algunas herramientas para hacer algunas actividades como rescate vehiculares, toda esta teoría que nos pueden enseñar en las aulas se termina en el momento que uno se gradúa de bombero y la lleva a la práctica en las emergencias, ¿no? Bueno, como hemos podido ver, digamos, ha habido una multiplicidad de profesiones y de labores que nos han ido contando un poco cuál es la visión que ellos tienen sobre ¿Qué es ser competente para ellos? ¿Cómo es que ellos aplican una competencia en su desarrollo profesional, personal, en su labor cotidiana? Pero también hacen esta distinción entre la teoría y la práctica. Entonces, de repente, Lucho, nos puedes ayudar un poco entrando en este tema. O sea, la competencia es una competencia teórica, es una competencia práctica. ¿Cómo podemos comenzar a distinguir este tema? Mira, el asunto, a pesar que es un tema que se ha discutido mucho en los últimos 20 años aquí en el país y en muchos lugares, yo creo que es bastante simple en el fondo. Una persona competente es una persona que pone en práctica lo que conoce, es decir, la información que maneja, los conceptos que domina, las habilidades que tiene, y los pone en práctica enfocándose en la situación que tiene que resolver. Una persona que está con los ojos abiertos al tipo de situación que le plantea un desafío y que sabe cuánto de lo que conoce o de lo que sabe hacer bien le puede servir en ese momento, esa es una persona competente. Y ahí tiene mucho que ver muchas de las cosas que se han dicho aquí, el elemento motivacional. Víctor Isla decía, yo amo mi profesión, por eso es que me considero una persona competente y estoy planteándome siempre nuevos retos. Claro. Las personas aprenden a ser competentes enfrentando retos. En el colegio, los chicos pondrían a prueba sus habilidades si tuvieran la oportunidad de enfrentar retos que realmente sean relevantes para ellos. Y ese es el tema. Finalmente, nadie aprende a ser competente fuera de la acción. La competencia, para responder tu pregunta entonces, no se juega en el plano teórico. Si bien es cierto, la teoría, yo tengo que conocer teorías y tengo que desarrollar también una serie de habilidades, pero la definición de mi posibilidad de ser competente es en la acción. Cuando yo demuestro esta capacidad,
para utilizar esas habilidades y esos conocimientos en una situación concreta. Entonces, digamos, de acuerdo a lo último que tocas de mencionar, la pregunta que podrían hacerse nuestros colegas que nos están viendo es, desde mi función como docente, tú sabes que yo soy docente, desde mi función como docente, como profesor, ¿qué situaciones o qué contextos tengo yo que poner en práctica o generar en el salón de clases que permitan de que el estudiante, con toda la enorme diversidad que, de estudiantes con los cuales enfrentamos, porque son, digamos, de todo el país, para poder construir este espacio donde el cual él pueda comenzar a dominar estas competencias, pero hacerlas manifiestas? Porque es esta tensión que existe entre, a ver, qué tanta información le doy, qué tanto le pido que haga y qué tanto le pido que demuestre, porque son como momentos distintos. Entonces, ¿cómo poder resolver esta situación problemática para el docente, para poder generar un contexto en el aula donde los estudiantes puedan mostrar esa competencia? A ver, en primer lugar, yo creo que conversando hace pocas semanas con un experto en enseñanza de la literatura de Argentina, con el doctor Gustavo Bombini, una de las cosas que él recordaba es que los que producen literatura infantil y juvenil, bueno, no solamente en Argentina, sino aquí también, tienen éxito en la medida que conocen cuáles son las características de sus potenciales lectores. Yo no puedo producir literatura para niños si yo no sé quiénes son y cómo son los niños de hoy. ¿Dónde están sus intereses? ¿Dónde están sus preferencias? Alguien que se arriesgue a hacer literatura para niños sin conocer cómo son los adolescentes de hoy y quiere escribir cuentos para adolescentes va a fracasar. Yo tengo que conocer mi público. Yo traslado esa reflexión al campo de la educación. De acuerdo. Yo no puedo conseguir enganchar a mis estudiantes en una situación de aprendizaje si es que no los conozco y no sé por dónde van sus intereses, por dónde van sus aspiraciones. Es cierto, hay una gran diversidad en el aula, eso es innegable. Pero mira, por ejemplo, en el campo de la escritura, una cosa es que los chicos produzcan un escrito copiando un texto que el profesor ha escrito en la pizarra previamente, y otra cosa es que los chicos escriban un texto contando una experiencia personal. En el segundo caso, escribir puede representar un desafío. En el primer caso, no. Pues yo tengo que copiar una pizarra, la copio, y puedo copiarla como puedo negarme a copiarla también, porque eso no me reta. Claro. Solo tengo que transcribir. Pero si yo tengo que poner en palabras una experiencia, una emoción, una vivencia significativa en mi vida, tengo que encontrar la manera de construir el texto. Eso no está en ningún manual, no está escrito en ninguna pizarra, lo tengo que inventar. Entonces, es ese tipo de situaciones las que generan... La que los docentes tienen que poner en práctica. Exactamente. Ahora, pero tú mencionaste una cosa interesante, Lucho, y es que para, haciendo el ejemplo de este especialista en literatura infantil y juvenil, que tengo que conocer a mi público. Es innegable que ustedes, colegas, conocen a sus estudiantes, muchos de ustedes son profesores de primaria y han tenido la oportunidad de acompañar, porque hay esta práctica de acompañar a las promociones, digamos, ¿no? Y vamos, se convierten en parte de nuestra familia, ¿no? Y en secundaria es un poquito más difícil, pero digamos, también hay niveles de reflexión mayor y se pueden generar lazos de conocimiento por parte de nosotros docentes y los estudiantes. Entonces, claro, hay un conocimiento. La pregunta es cómo, digamos, articular este conocimiento en una práctica que esté orientada a desarrollar competencias. Tú decías muy bien, una cosa es copiar un texto. Y claro, están cumpliendo la función de enfrentarse frente a un texto, digamos, de un tipo determinado de literatura, que probablemente el currículo nacional no los pida, porque está así descrito. Sin embargo, pensar una situación en la cual el estudiante tiene que construir un texto a partir de su experiencia involucra una serie de habilidades. Eso es un ejemplo claro de cómo aterrizar el tema de la competencia. Pero yo me pregunto, ¿cómo los docentes, que son nuestros, nuestro público hoy en día, ahorita, pueden
a partir de la comprensión de este enfoque de competencias, con las rutas del aprendizaje, que son estos documentos que han sido producidos en el Ministerio para orientar su práctica, ¿cómo pueden aterrizar esto en una práctica? O sea, ¿cómo pueden traducir este documento que tiene un montón de cuadros, un montón de explicaciones, cuadros de doble entrada, tiene una seriación de cómo se tiene que trabajar? ¿Cómo hacer que ese documento que esté en blanco y negro se convierta en una práctica de enfoque de competencias, que es un poco la primera discusión de este primer módulo? Porque como tú bien sabes, vienen cuatro módulos más, donde vamos a entrar ya en cada tema. Claro. ¿No? Entonces, porque claro, el ejemplo que tú has dado es súper útil, pero la pregunta que puede hacer un profesor de primaria es, ¿y cómo hago yo para hacer un trabajo interdisciplinario a partir del enfoque de competencias en el cual no solo está la literatura, la matemática y la ciencia, sino puede estar de repente también la ciudadanía? Claro. O sea, ¿cómo hacer eso de allí más efectivo? A ver, vamos por partes. Yo quisiera empezar con un ejemplo. Retomemos el de la escritura. El aprendizaje fundamental sobre comunicación tiene como una de sus competencias el escribir de manera competente, ¿no es cierto? Okay. De acuerdo. Para escribir de manera competente, las rutas del aprendizaje distinguen tres capacidades, que son las de planificar tu texto, la de ponerlo por escrito propiamente, de una manera propiamente tal, y tercero, la de poderlo revisar, saberlo revisar. De acuerdo. Muy bien. Entonces, planificar, escribir, revisar son las tres capacidades que yo necesito afilar para poder llegar a producir un texto de manera competente. De acuerdo. Sin duda, en el transcurso de la enseñanza, el profesor se va a tener que detener en cada una de estas capacidades. Hay que hacer una buena planificación del texto y depende mucho de qué tipo de texto, ¿no?, es el que yo quiero escribir. Si voy a producir una nota periodística, o voy a escribir una carta, o voy a escribir un cuento, o voy a escribir una receta, yo tengo que planificarlo de una manera diferente. De repente, en algunos casos me bastan mis intenciones, en otros casos voy a tener que acudir a algunas fuentes de información. Entonces el profesor va a tener seguramente que hacer algunos ejercicios sobre planificación de textos, pero lo mismo va a ocurrir en la escritura, porque cuando yo escribo tengo que tener cuidado de mantenerme en la línea de mi objetivo, no salirme del tema, cuidar las palabras que escojo, redactarlo de una manera clara, vigilar de no cometer demasiados errores ortográficos, vigilar mi vocabulario. Y esto que lo hago mientras escribo es una cosa que la puedo volver a hacer al final cuando reviso mi texto. Entonces, y por supuesto el profesor se puede detener en criterios para revisar un texto escrito y hacer ejercicios de esa naturaleza. No hay ningún inconveniente, por el contrario, es deseable que el profesor pueda detenerse en cada una de las capacidades y lograr que los chicos las adquieran. Pero la competencia supone el arte de la combinación de estas tres. Claro. Si yo no sé combinar estas tres, yo no puedo producir un escrito de manera competente. De acuerdo. Entonces, es interesante, Lucho, porque en lo que acabas de explicar tú mencionas, hay una competencia, hay unas capacidades, hay unos productos que son justamente la concreción, ya sea física o no física, porque puede ser verbal, claro, de esa capacidad y de esa competencia. Entonces, incluso tú has roto la competencia de escribir un texto de manera competente en tres capacidades específicas. Y además que en algunos casos las capacidades guardan un orden consecutivo. Es decir, primero tengo que planificar el texto, después voy a tener que hacer el ejercicio de escribir el texto y al final voy a hacer una revisión y corrección de ese texto que yo inicialmente había escrito y después presentarlo como un producto tangible o intangible de esa capacidad que manifiesta una competencia. Hasta ahí estamos. Sí. Sin embargo, a la hora que tú has ido rompiendo las capacidades y explicando los procesos que suceden dentro de cada capacidad, has ido mencionando, por ejemplo, cosas como errores ortográficos, que eso requiere un conocimiento de unas reglas de que, por ejemplo, la M está antes de la B, de que las esdrújulas se acentúan
en la tercera o la cuarta sílaba, digamos, comenzando desde adelante, hacia de atrás hacia adelante. Entonces, ahí también hay una relación que existe entre las capacidades y el uso del conocimiento por parte del estudiante para poder manifestar esta capacidad y en esa conexión poder manifestar una competencia específica en un producto esperado. ¿Es así? Porque el docente enfrenta en el día a día, en el salón de clases, el reto de una cantidad de conocimientos que él tiene que entregarle a los estudiantes, pero también una cantidad de competencias y capacidades que tienen que ser manifiestas. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo recomendarle a nuestros que nos están atendiendo ahorita en esta conversación para poder enfrentar esto aquí? Porque lo van a tener que hacer cuando entremos al tema de las rutas. Ellos ya tienen las rutas en la página web que se pueden bajar, que yo mencionaba al inicio de esta conversación. Te voy a responder la pregunta contándote una anécdota, algo que me ocurrió en Cajamarca hace muchos años. Se me acercó en una oportunidad un grupo de enfermeras que tenía como proyecto el enseñarle a niños de sexto grado de primaria a preparar papillas para sus hermanos menores, para sus hermanos que eran todavía bebés. Bajo la premisa de que la madre podía, digamos, los niños de 11, 12 años podían ser mucho más abiertos. De hecho, muchos de ellos se quedaban cuidando a sus hermanitos pequeños en casa. Podían estar mucho más abiertos a este tipo de preparación de alimentos que la propia mamá. De acuerdo. Entonces, ellos tenían un módulo que constaba de 7 clases. Las primeras 6 eran información. Les daban a los chicos información nutricional, información sobre la preparación de alimentos, sobre el valor de las verduras, de la carne. Es decir, las 6 primeras clases eran pura información y en la 7ª, que era la última, los chicos preparaban una papilla supuestamente aplicando todos los conocimientos que les habían entregado. Me preguntaron mi opinión y yo les dije, me parece genial lo que han hecho, lo único que yo haría sería hacer todo al revés. Es decir, pongan a los chicos a preparar papillas, partiendo de los conocimientos previos que ya tienen. Y a partir de la experiencia de combinar alimentos, de lo que han visto hacer a su mamá o de lo que han escuchado por ahí en televisión o en casa, se les va a ir despertando la necesidad de ampliar información sobre algunas combinaciones o algunos ingredientes que de repente no les han permitido tener un buen resultado. Entonces, la información es fundamental y los chicos tienen que acceder a ella así como tienen que acceder a conceptos. El asunto es cómo se los das. Cuando tú aprendes idiomas, incluso, digamos, toda esta metodología de meterte toda la gramática de la lengua primero para que después la apliques, ¿no es cierto?, ya no se usa, ¿no es cierto? Entonces, ponte a conversar y anda descubriendo las necesidades de utilizar otras herramientas y otros conocimientos para ir perfeccionando tu capacidad de conversación, tu capacidad de lectura, tu capacidad de producción de textos en el idioma que estás aprendiendo. Entonces yo creo que es por ahí el asunto, ¿no? Nosotros, como venimos, digamos, somos de una... alguien dijo que somos pues hijos de Descartes, ¿no? Entonces estamos nosotros siempre con el pensamiento deductivo, ¿no? Queriendo enfocar toda la enseñanza. Entonces primero te doy la teoría para que después apliques. Claro. Cuando lo que hay que hacer es que los chicos salgan a la cancha, ¿no? Y a partir de esa experiencia y de varias experiencias que yo voy a reiterar en la acción, yo voy a recurrir a la información, voy a recurrir a los conceptos, voy a recurrir a las técnicas y voy a ir enriqueciendo la capacidad de desenvolvimiento de los chicos en la acción. Entonces, nuestra labor como docentes, Lucho, sería construir espacios y contextos en el aula que permitan que ya sea por el uso de los saberes previos, ya sea por el enfrentar nuestros saberes con los saberes nuevos, o enfrentar una tarea específica, podré elucidar
el conocimiento que necesitamos, la capacidad que tenemos que envolver ese conocimiento y en la junta de las capacidades poder construir esta competencia que nos permita demostrar de lo que sabemos hacer, de lo que somos capaces de conseguir, de esa parte emocional que mencionaba Cristian Isla. Así es. Al inicio en esta conversación, de lo que yo soy, de lo que, además, porque esa parte emocional es importante, porque permite además ser acicate para poder construir procesos de aprendizaje posteriores, porque a la escuela vamos 11 años de nuestra vida y de ahí tenemos que enfrentar la vida. Y un poco parte del reto, nosotros como docentes, es construir competencias para la vida. Y creo justamente que parte del esfuerzo de las rutas del aprendizaje como instrumento es construir situaciones de aprendizaje para la vida. Y la focalización de estos conocimientos, estos cuatro conocimientos, que son los conocimientos focalizados del ministerio, también apuntan a armar a los ciudadanos, a los próximos ciudadanos peruanos, para que puedan enfrentar el futuro y juntos como sociedad poderlo hacer. Volvamos a lo de Víctor Isla. Si yo enfrento en el colegio retos que despiertan mi curiosidad, que me interesan, que me importan, yo voy a actuar con motivación en la búsqueda de una solución. Pero si me plantean retos que no despiertan mi curiosidad, que no despiertan mi interés, que no me importan, yo voy a actuar sin motivación. Entonces, ama lo que haces, ¿no es cierto? Y es en esa tensión de querer hacer bien aquello que te importa, es que tú vas a desplegar todo lo que sabes, todo lo que traes, ¿no? Todo lo que tienes como habilidad, ¿no es cierto? Mira, Lucho, en realidad este es el inicio de una conversación. El módulo de hoy día es en realidad el primero de muchos más. Estamos hablando de un espacio de tiempo de cerca de 2 meses donde vamos a tener sesiones, donde vamos a poder ir desempaquetando un poco más esta conversación sobre el enfoque. Esta primera conversación con Lucho en realidad ha sido un hincapié, digamos, para comenzar a discutir ustedes y nosotros en el proceso de pensar juntos y entender mejor el enfoque de competencias. Y para eso quiero presentarles unas 4 ideas fuerzas sobre lo que acabamos de conversar. Una primera idea fuerza que tenemos que tener en cuenta es que la competencia es un actuar sobre la realidad, es decir, el conocimiento y la competencia tienen una razón instrumental que tiene que ver con nuestra relación con la realidad y que tenemos que transformarla. Una segunda idea respecto a la competencia tiene que ver con un saber para poder resolver un problema o lograr un propósito. Es decir, ningún conocimiento lo aprendemos solo por el mero hecho de conocerlo, sino porque tiene un propósito o porque tiene una razón de resolución de un problema. Una tercera idea es que es un hacer, es hacer uso de los saberes previos, de los diversos saberes, además, porque cada estudiante que te enfrentamos nosotros en el salón de clase tiene una forma particular de ver la realidad y el mundo, y hay que saber integrar ese conocimiento como parte del trabajo para poder hacerlos competentes, para poder enfrentar el día de mañana la vida. Y finalmente, una competencia tiene que ver con la pertinencia a los contextos específicos, es decir, necesitamos atraer, digamos, esa competencia a una realidad y contexto particular, porque eso va a fortalecer la competencia en el estudiante y va a fortalecer su conocimiento para poder enfrentar el día de mañana una situación distinta, una situación diversa. Entonces, queremos agradecer en este primer bloque del programa, este segundo, perdóname, Lucho, a Lucho la presencia, la conversación bastante provocadora que hemos tenido el día de hoy. Yo sé que el chat debe estar reventando con gente preguntando. No te preocupes, querido colega, en los distintos lugares del país, vamos a responder a cada una de tus preguntas. Me imagino que Lucho nos va a volver a acompañar en este camino que arrancamos el día de hoy. Y bueno, agradecerte, Lucho, por tu tiempo y por la conversación que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Paul. Gracias. Gracias, Lucho. Vamos al corte entonces. Recuerden que estamos trabajando el día de hoy el primer módulo del programa audiovisual Rutas del Aprendizaje y discutiendo el enfoque de competencias. Volvemos entonces.
Bienvenidos a la plataforma virtual de capacitación para rutas del aprendizaje. Esta contiene módulos virtuales de matemática, ciudadanía y comunicación, a los cuales se puede acceder con solo un clic desde los banners compartidos a través del correo electrónico, redes sociales o página web. Esta plataforma virtual e interactiva tiene muchos componentes y entre los principales podemos señalar transmisiones en vivo, consultas en línea, videoteca virtual, foros temáticos, descarga de materiales. Transmisiones en vivo. En cada sesión, los participantes de todas las regiones del país pueden hacer preguntas y comentarios a los facilitadores o expositores. A través del chat, llamadas telefónicas o videollamadas, podrán interactuar en tiempo real sobre determinado tema, cuyo material de contenido ha sido entregado con la debida anticipación. Otra de las herramientas que se encuentra a su disposición es una aplicación que le ayudará a sistematizar las ideas fuerza y guardar links de interés. Consultas en línea. Consideramos fundamental que los conocimientos se vean traducidos en resultados comunes. A través de un cuestionario en línea, completado al finalizar cada sesión, podremos conocer cuánto se está avanzando y también cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea. Videoteca virtual. Todos los programas en vivo quedarán en demanda para consultas posteriores o descargas según sea el caso. Como complemento también se encuentra a su disposición la sistematización de las principales ponencias y el link a los materiales consultados en la respectiva sesión. Foros temáticos. En cualquier momento y lugar, los participantes podrán incorporarse a los foros temáticos para hacer consultas a los especialistas o compartir información con otros compañeros a nivel nacional. Descarga de materiales. Periódicamente se irá incorporando información clasificada para incrementar el conocimiento y fomentar la investigación por parte de los usuarios asistentes. Luego de ingresar a la sección Materiales, tendrá la opción de lectura en línea y descarga de archivos en diferentes formatos. Les invitamos a visitar la plataforma virtual e interactiva, creada especialmente para la capacitación sobre rutas del aprendizaje, y verán cuán fácil es capacitarse con este método audiovisual efectivo y completo. Salvaluz TV Online, comunicación que nos acerca. ¿Cómo están? Volviendo al tercer bloque de este primer programa en línea Rutas del Aprendizaje, tenemos el honor de contar en el set con Jorge Ángeles, que es profesor de colegio. Ante el Santísimo Nombre de Jesús, mi querida amiga Madeleine Zúñiga, que es la coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación. Y además vamos a tener contacto por internet a un estudiante de 14 años que se llama Paolo Garrido Barreto. En esta parte de en este bloque de esta conversación que estamos teniendo con ustedes, queridos docentes, quería avisar un par de cosas. Una primera es que aparentemente la señal de internet se está cortando. Ustedes podrían estar teniendo algunas dificultades técnicas para poder hacer el seguimiento del video y del programa del día de hoy. Les recordamos que ustedes pueden encontrar todo el programa del día de hoy en la página web Perú Educa. Me imagino que todos ustedes deben tener su login y su password para entrar a la página web del Ministerio, la oficial, y ahí van a poder encontrar este programa levantado completamente, perueduca.pe, ahí sale la pantalla. Cualquier duda, pregunta, cuestión, ansiedad que tengan, pueden escribirle al correo electrónico soporte@perueduca.pe. Pero entonces, el tema que nos convoca el día de hoy para este bloque y las conversaciones que vamos a tener van a ser cómo era la educación antes, cómo es ahora y cómo debería ser. Esa es la pregunta motivadora y para eso vamos a lanzar un video para arrancar esta conversación. Entonces, vamos con el video en producción. Se reúne a un grupo de maestros
a los que se les pide cerrar los ojos para recordar sus días en la escuela. La orientadora les dice que recuerden cuando eran estudiantes y el trato que tenían con los profesores y los compañeros de clase, en cómo era la enseñanza y cómo era su participación en el aula. Finalmente, les pide que abran los ojos para dar por concluida la dinámica. Entonces, acabamos de ver una dinámica que se llama la dinámica de los ojos cerrados. Es un video que hemos preparado para iniciar esto. Les recuerdo que se han inscrito 30.000 docentes a nivel nacional para seguir este curso en línea virtual que estamos teniendo, el módulo 1, sesión 1. Entonces pasamos en primer lugar al Skype, a la conexión con Paolo Garrido Barreto, estudiante de 14 años de edad, quien nos va a responder un poco a las preguntas sobre cómo es la educación, cómo era la educación antes, cómo es ahora y cómo debería ser. Adelante, Paolo. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Hola, Paolo. ¿Qué tal? Vengo del Colegio Los Rosales de Santa Rosa, tengo 14 años y voy a pasar a tercero de secundaria. ¿A tercero? Ajá, a tercero de secundaria. Paolo, en primer lugar agradecerte por donarnos un poco de tu tiempo ahora que estás de vacaciones y estar en este programa. Sí. Ten en cuenta que te están viendo 30.000 docentes a nivel nacional, no te asustes. Sí, lo sé. Mira, la pregunta un poco era cómo, o sea, de lo que tú has escuchado de tus papás, de tus abuelos, cómo era la educación antes. Cuéntanos un poco sobre eso, a ver qué información tienes tú, cómo era la educación antes. Para mí, sobre lo que yo he escuchado sobre la educación antes, que era muy disciplinaria, o sea, se usaban métodos muy drásticos para corregir a las personas. Mi abuela me contaba que cuando se portaban mal, usaban reglas, por ejemplo, de madera para castigar cuando hacían una travesura o algo malo. Y bueno, ese era un método muy disciplinario que no me parece a mí que sea bueno, pues porque a veces te quedas traumado, no te gusta eso y te quedas con una mala experiencia de la escuela. Y eso es que lo que yo sé que pasaba en la escuela antes de que mejorara eso y que ya no existiera eso, quedara atrás. Paolo, ¿y ahora cómo es la educación respecto a esa memoria que nos acabas de compartir de lo que has escuchado de tus abuelos? ¿Cómo es ahora el proceso de aprendizaje en las aulas? Para mí el proceso de aprendizaje en las aulas es ahora mucho mejor. Ya no se toman esos medios disciplinarios, ahora los profesores, algunos toman la educación como más, con más fuerza, como que con más sentimiento para poder enseñar a los alumnos. Yo tengo profesores que con mucho empeño, porque les gusta su trabajo, dan todo para que los alumnos entiendan. Y yo sé que muchos profesores hacen lo mismo con su buena experiencia. Nos pueden dar mucha información, nos pueden brindar podemos ser grandes personas con ellos. Y yo les agradezco mucho a los profesores por darme esa oportunidad, por ayudarme a ser una gran persona en el Perú. Ahora, Paolo, solo rescato dos, o sea, solo menciono y hago énfasis en dos elementos adicionales de lo que acabas de responder. Y uno primero es que tiene que ver con el tema de, haces un énfasis en que los profesores están ahora abocados a lograr que tú comprendas y entiendas. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con esta visión de que te están formando o educando para ser un mejor peruano. Entonces ahí hay dos elementos que me parece que son interesantes relevar y poner énfasis, porque me parece que son énfasis que tienen que estar en una práctica de un docente que enseña para lograr estudiantes competentes. Ahora, te hago una pregunta. De acuerdo a esto, ¿cuál es tu opinión o qué es lo que crees que deberías, cómo debería ser la educación el día de mañana? O sea, nos has contado cómo era antes, cómo es ahora y cómo debería ser mañana. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Ya, para mí la educación debería ser más tecnológica, con muchos aparatos, con muchas cosas que nos puedan brindar más información, como por ejemplo pantallas donde nos enseñen que, o sea, en el tiempo prehistórico, por ejemplo, los dinosaurios cómo eran, mostrarnos figuras, cosas que nos puedan, que nos den interés sobre el tema, para poder darle más empeño y poder aprender más cosas. Porque cuando ves algo sorprendente, te gusta y te sorprende, y me gustaría a mí que cuando la educación avance más, que todos los colegios puedan tener, no sé, una aula llena de computadoras y que puedan tener una pantalla donde puedan reflejar todo lo que nos enseñan, para poder tener un buen efecto sobre lo que nos enseñan los profesores. Ok, Paolo, te agradezco tu tiempo de nuevo. Espero que pases un verano bueno, descansando, productivo, que puedas aplicar lo que has aprendido en tercero de secundaria, ahora que vas a pasar a cuarto. Y bueno, finalmente agradecerte y recordarte que el esfuerzo y una de las cosas que tú mencionas es el tema de la motivación, es clave para poder aprender. Y nada, agradecerte por participar en este proceso. Gracias. Listo. Entonces, a ver, habiendo conversado un poco con Paolo, han salido algunos puntos respecto a cómo era la educación antes, cómo es la educación ahora y cómo debería ser la educación el día de mañana. Y ahora, digamos que hemos estado en contacto con un estudiante vía internet, además él pedía una educación más tecnológica y además le hemos hecho una entrevista en vivo y en directo. Él está ahorita en Chaclacayo, nos está respondiendo desde allá.